obviamente nuestro objetivo era ganar el partido aquí en casa, sobre todo. Dentro de todo creo que dejamos el alma en el campo, creo que hay que valorar eso. El resultado no nos ayuda, obviamente, luchamos hasta el final. Obviamente la expulsión de Miguel creo que nos complicó y no sé, creo que es una falta dudosa que él cobra, no sé si lo agredió al jugador de Colombia. Pero bueno, no quiero hablar del arbitraje. Creo que dentro de todo, como te digo, hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Es difícil volverse a juntar, volverse a retomar. Venimos de una serie negativa y bueno, esto todavía no acaba. Tenemos que buscar el resultado ahí en Ecuador y bueno, mejorar. Este grupo no puede perder esa mentalidad que teníamos, ganadora. Lo hemos conversado, lo hemos hablado y tenemos que volver a lo que nos llevó al éxito. Y bueno, ahora mejorar. Obviamente estamos tristes por el resultado y continuar trabajando, que eso es lo que nos va a ayudar. Y bueno, tenemos un partido ahora y hay que mejorar en ese partido, hay que tratar de sacar los 3 puntos que lo necesitamos urgentemente y de ahí retomar, ¿no? Este partido ya pasó y bueno, un poco triste por el resultado, ¿no? Ha sido difícil, ¿no? Creo que el equipo no ha perdido eso, simplemente creo que los resultados no nos han ayudado. Creo que el equipo tiene que continuar, tiene que levantar cabeza, tiene que volver a retomar esa confianza que teníamos para jugar. Y bueno, como te digo, yo valoro mucho el sacrificio, el corazón dentro del campo, porque eso es lo más importante.